Somos el noticiario con más amplitud de noticias nacionales e internacionales y deportivas. Continuando con la información, está por cumplirse el primer año de gobierno del presidente Otto Pérez Molina y continúan los cambios. Este día el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, Eric Cabrera, presentó su renuncia. El Ejecutivo confirmó un cambio más en instituciones de gobierno. Ello después que el presidente de la República aceptara la renuncia del secretario del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Eric Cabrera, quien podría dejar su cargo antes del viernes. Indicó que esto es parte de los reacomodos que irán haciendo oficiales antes del 14 de enero. Van a conocer ustedes ahorita los cambios más adelante, de aquí al 14 de enero. Entre eso está precisamente el secretario ejecutivo de CONAP. Y van a haber algunos otros movimientos que tenemos que hacer. Sí. El mandatario afirmó que todavía analiza quién sustituirá al secretario de CONAP. Siempre relacionado con los cambios en el gobierno, aseguró que sigue firme la decisión de remover de su puesto al presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pese a que se han señalado que es una disposición inconstitucional. Nosotros no vamos a reconsiderar, nosotros vamos a seguir en la decisión que ya tomamos. Ahora, si hay una decisión de tribunales, la vamos a respetar, pero el análisis jurídico que nosotros tenemos, ustedes lo pueden revisar. En febrero del 2004, el presidente Oscar Berché nombró a Carlos Torrevierte y nombró al actual presidente para 6 años. A 2 días de que el presidente de la República, Otto Pérez Molina, anunciara el cierre de FONAPAS, el mandatario reconoció que aún existen procesos administrativos pendientes en la institución y que se realizará un análisis para determinar cómo serán liquidados. El presidente afirmó que aún no han definido si reubicarán al director Armando Paniagua en otra entidad del Estado. Además, asegura que todo el personal que estaba presupuestado será liquidado conforme a la ley, que realizará una evaluación para saber si se pueden ser contratados en otra dependencia. Y siempre en el mismo tema, los diputados del Congreso de la República, que conforman la alianza multipartidaria, solicitaron al presidente crear una instancia donde participe la sociedad civil para que dé seguimiento al cierre de FONAPAS. Llamado que nosotros realizamos como guatemaltecos, como diputados, en el sentido de que si se habló de un cierre de FONAPAS, quisiéramos solicitarle al señor presidente de que también dé la orden de que ya no se sigan ejecutando ningún centavo más de lo que es el presupuesto de FONAPAS. Es verdaderamente contradictorio que se hable de un cierre y que todavía se sigan adjudicando contratos, todavía se sigan adjudicando obras. Y segundo, sobre hacia dónde se van a ir los fondos que se creen de lo que es FONAPAS, pues aparentemente lo que se ha escuchado oficialmente es que van al Ministerio de Desarrollo. Y eso es algo que también nos preocupa, porque si es solamente para... Ahí sí que como una cortina de humo para crear otro fondo nacional, pues entonces ¿a dónde vamos a ir a parar? Ante esta situación, la alianza multipartidaria, integrada por Mi País, UINAC, URNG e Independiente, hizo un llamado al presidente de la República, Otto Pérez Molina, para que se cree una instancia conformada por la sociedad civil, con el fin de que todos los guatemaltecos estén informados respecto al porqué del cierre de FONAPAS. Nosotros como alianza multipartidaria le solicitamos al señor presidente que convoque también a la sociedad civil para que acompañe esta liquidación de lo que es FONAPAS. Cuando digo a la sociedad civil, pensamos de que no solamente pueden ser las entidades del Estado las que tengan que hacer esa fiscalización o ese cierre de FONAPAS, sino que la sociedad civil, con sus representantes, pues que se puedan designar para que haya un balance y que se sepa exactamente quiénes son o cuáles son los actos anómalos que se han denunciado, incluso hasta por el propio presidente. Los diputados de la alianza multipartidaria también se refirieron a que deben ser respetados los derechos de los 800 trabajadores que ahora se encuentran sin empleo luego del cierre de FONAPAS. La alianza multipartidaria es consciente y defiende en ese sentido los derechos que le corresponden a los trabajadores de FONAPAS como a cualquier trabajador guatemalteco.
Así es que nuestro planteamiento en ese sentido es que independientemente de la decisión que se está tomando, no se pueden de alguna manera vulnerar, lastimar o restringir, mucho menos limitar, todos estos derechos que les corresponden a los trabajadores de Fonapaz. Los parlamentarios también se refirieron a los aspectos legales en cuanto a los supuestos delitos que provocaron el cierre del Fondo Nacional para la Paz. Hay responsabilidad penal de muchos funcionarios, hoy ya está vigente la ley de enriquecimiento ilícito y que debe generar condiciones inmediatas para la persecución penal. Y por último, el señor director de Fonapaz no debe asumir ningún puesto y cargo público hasta que no quede absolutamente liquidado el fondo y esclarecidos todos los hechos denunciados y las acusaciones que se han presentado en contra del Fondo Nacional para la Paz. Y la ministra de Desarrollo Social, Lucila Infiesta, aseguró que todavía está a la espera de que se conforme la comisión liquidadora de Fonapaz. Esto para conocer qué porcentaje de los fondos pasará a formar parte del presupuesto de la cartera a su cargo. Después que el Ejecutivo informara sobre los cambios del gabinete de gobierno, además de la eliminación del Fondo Nacional para la Paz, el Ministerio de Desarrollo Social se encuentra a la espera que se conforme la comisión liquidadora para determinar los fondos de Fonapaz, además de los programas que serán absorbidos por la cartera. Por el otro lado, la apertura de lo que va a pasar, digamos, al Ministerio de Desarrollo Social, que va a venir a contribuir a fortalecer los programas y dándoles mayor integralidad con otras acciones. Entonces son dos competencias diferentes. Uno es esa comisión que va a hacer toda la liquidación y que le va a dar finalización a los proyectos iniciados, y otro es lo que va a pasar nuevo, digamos, el ministerio. La funcionaria concluyó con el tema de la reconstrucción por el terremoto del año pasado. Afirmó que Fonapaz tendrá que terminar con los proyectos que inició. En otro tema, afiliados del Seguro Social denunciaron que parte de los medicamentos que reciben en la institución son genéricos y que esperan que el nuevo presidente de la Junta Directiva sea consciente y deje de comprar los mismos por considerar que no garantizan la salud de los guatemaltecos. Afiliados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social denuncian que en dicha institución recetan medicamento genérico, lo cual debe tomarse en cuenta en el cambio de autoridades. Cuando a uno le dan acetaminofén o algo aquí, uno considera que es agüita con azúcar, ¿verdad? Nada más, realmente esa parte sí de medicamentos, yo considero que sí están un poco deficientes todavía, ¿verdad? Entonces le toca a uno entonces acudir a otras instituciones privadas, ¿verdad? Para poder lograr uno la atención que me da en esa parte de medicina, ¿verdad? La salud es prioridad, ¿verdad? Entonces yo pienso que también ellos tienen que poner más atención en eso, ¿verdad? De que sea mejorada la medicina. Deberían de tratar de hacer cambios, pero cambios buenos, ¿verdad? Porque puede decirle que a veces no atienden bien, ¿va? A veces sí no atienden bien, yo te soy sincero. Puede decirle, yo traje a mi esposa desde el lunes en la noche, ¿va? Y hasta ayer la atendieron. O sea, a veces, y venía supuestamente por emergencia, ¿va? Han habido muchos errores en la situación del medicamento, ya que han puesto medicamento que no es genérico exactamente, pero sí sería muy bueno, yo pienso que invertir más en medicamento que en estructura, siento yo. Y respecto a la destitución del presidente del Seguro Social, Luis Reyes Mayen, expertos refieren que es de suma importancia que los cambios se realicen en base a la ley orgánica, donde está contemplado el procedimiento para la destitución y nombramiento de autoridades de esa institución. Según la Junta Directiva del ICS, presentarán un recurso legal a la Corte de Constitucionalidad para tratar el tema apegados a derecho. Sí, yo creo que la decisión que tomó el presidente habrá que evaluarla desde lo que dice la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en donde la Junta Directiva es la instancia encargada de pues, evaluar esta decisión. En ese sentido, pues yo creo que la decisión del presidente habrá que analizarla en función de la legalidad y la pertinencia que tenga.